Estoy preparándose. Poniéndose la bolsa para estar caliente. Espera que fríe. Tienen ahora. ¿Cuánto tienes para llegar a la meta de la salida? Mira, donde se ha entrado la babú. Sí, ahí. 10 kilómetros de aquí ahora para allá. ¿Qué se va a calentar? Sí. Vas a calentar 10 kilómetros, o sea que harán 52, ¿no? Cállate. Alba, ¿descansaste? ¿Descansaste? Guapos. Suerte, guapa Alba. Muy bien, a todos. Veo, ya está. Campeones. 42 kilómetros que se van a hacer. Bueno, ya luego le grabo un poco más. Nosotros no vamos a la meta porque estaremos aquí en el kilómetro 6 y luego bajaremos para abajo andando hasta el kilómetro 42, que será la llegada. Buenos días, que no le he dicho nada. Y prefiero llegar, de esperarlos a la meta, que estarán, llegarán todos, que a la salida. Porque claro, la salida habrá tanta gente, son 13.000 personas que hay. Y habrán tanta gente que no, seguramente ni los vamos a ver pasar. Y entonces pues preferimos esperarlos en cada kilómetro, por cada kilómetro no, porque aquí el recorrido es un poco extraño para movernos nosotros de donde estamos. Entonces vamos a estar en el kilómetro 6. Y luego del 6, que cuando ya los veamos pasar a todos, bajamos hasta el kilómetro 42 a la meta, que ahí sí que será emocionante. Bueno, ya luego les grabo más. Viene siendo el tercero, ¿no? También ahora. Bueno, ahora vamos camino a la meta, que son unos 39 minutos de que tenemos caminando. Y la hemos pasado súper mal porque venían todos aglomerados. Y no hemos pillado el horario y no lo hemos podido pillar. Ahora por eso vamos andando con tiempo para poder coger un buen sitio, para poder los coger a uno por uno. Porque claro, 13.000. 13.000 y en una. ¡Son muchos! Y ahora les voy a mostrar por dónde vamos. Vamos por este puente, muy chulo. ¡Qué bonito, eh! Muy bonito. Y entonces por aquí pasa el río Guadalquivir. Le estoy turisteando un poco de Sevilla, chicas, para que veáis qué bonito Sevilla es. Sevilla tiene un color especial. Y entonces, ¿qué? Y el agua se ve clara, ¿eh? Y entonces pues vamos para allá. Y ahora cuando nos situemos en un lugar que esté, veamos que esté bien para pillarlos a cada uno de ellos, nos iremos a tomar algo calentito, un cafelito o algo. Sí. Algo calentito. Lo dirá bien. Sí. Y ya pues
empezaremos a contar el tiempo para calcular más o menos cuando ellos lleguen. 2:06, a punto de entrar al estadio. El primer atleta, el número uno. ¡Bien, bien! ¡Bravo! El primer atleta. 2:06, ¿eh? ¡Guau! Venga, ya que ya llegó mi papi. ¡Mi campeón! ¡A él la medalla! ¡Ole! La foto. ¡Campeón! Que no lo pude. No, abrazarlo un poco. No le pude grabar cuando llegaba porque pensaba que estaba grabando y como siempre no lo grabé. ¡Qué rabia me dio! Pero bueno, la Alba le cogió un pedacito de la con el móvil de ella, le cogió un poquito y luego trataré de pasar el minuto. ¡Qué mal! Y entonces ya llegó y hizo sus 42 kilómetros. Y ahora pues vamos a esperar a los demás que lleguen. ¡Ole, torero! ¡Ole! 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 Cruceros Torre del Oro. ¿Cuántos kilos valores has construido aquí? También se me ha apagado.
A mí 10.000. ¿A tú? De 1.000. De 1.000. No, 1.000. Brilla 2.000 y pico. Papá, fesme una foto. ¿Y a un ritmo hasta el len? Papá, fesme una foto. 3.000. Pues nada, ¿qué golf, eh? Ay, ahora se abrió el dejado. ¡Estos son raspillas guapos! ¡Campeones! ¡Campeones!